Hola y bienvenidos a Until Dawn, estamos aquí de nuevo, volvemos a la carga, KTS Gameplays, al habla Josh Herrero, el relojito ya está en pantalla y es hora de continuar nuestra aventura de este juegazo para PlayStation 4, el Until Dawn, un juegazo que vale mucho la pena. Until Dawn, estamos aquí para jugarlo. Y bueno, vamos a continuar, en este caso veis que sale un poco Supermassive Games, tal. Es el estudio encargado de este juegazo. La verdad que de momento no he tenido nada de miedo. Ha sido un poco simple, simplemente lo que he ido haciendo. Ha sido un poco, pues, recapitulando un poco. Simplemente hemos conocido un poco a los personajes y tal. Aquí tenemos al doctor AJ Hills. Y bueno, hemos conseguido unos cuantos coleccionables. En este caso, gemelas Nanta. Un cartel de Se Busca. Y dos tótems. Eso es todo lo que llevamos hasta ahora. Y bueno, vamos a continuar la historia, a reanudar la partida y a ver qué se nos depara. Anteriormente en Until Dawn. ¿Por qué? Esto sale cada vez que entro en el juego de nuevo. Chicos, nos parece que esto es un poquito cruel. Ah, venga, se lo merece. ¡Ana! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿A dónde va mi hermana? Era solo una broma, Han. Para empezar, debo decir que me emociona un montón poder daros la bienvenida una vez más a la escapada invernal de Blackgood. Quiero hacer una gran fiesta con todos y cada uno de vosotros y compartir momentos que nunca olvidaremos. En honor de Hannah y Beth. Debo encontrar a Sam. ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡Pillada! Yo me fui a su sitio. Al lado de ellos, así nos conocimos. El efecto mariposa. El efecto mariposa. Bueno, con esto ya estaríamos un poco donde toca. Esta montaña me parece. Capítulo 2, celos. Ah, vale, pues mira, es el capítulo 2. Me parece siempre igual. Celos, le voy a llamar al capítulo. Josh. Ah, este es el que falta, vale. Pues sí que le faltaba uno. Este es Josh, complejo, el hermano de Hannah y Beth, atento y cariñoso. Este era el que me faltaba. Yo el último capítulo ahí contando que eran 7, digo, me he dejado uno y no sé cuál es. Era Josh, vale, no lo habían presentado todavía. Claro, te has criado aquí, para ti será cada vez más pequeña. Supongo que sí. ¿Cuánto tendréis cobertura? Ya noto el síndrome de abstinencia. Si te sobra un milloncejo, te arreglo ese asunto en un santiamén. Pues ahora que lo dices, me lo he dejado en la otra chaqueta. Ups. Chicos. ¿Todo en orden? Sí. Bueno, más o menos, pero me alegro mucho de verte. ¿Qué le pasa? Ya están observándonos. Es que esto... Tengo ganas de que empiece la acción. ¿Le damos vidilla a esto o qué? Sí, tío. Vamos a preocuparnos. Oye, ¿cómo vas? Digo, debe ser muy duro sin tu hermana. Para. Quería decir tranquilo. Que... Tranquilo. Sé lo que querías decir, en serio. Es el pasado. Tan solo quiero que lo pasemos bien, ¿vale? Tal y como hacíamos antes. Joder, puto chisme. ¿Helada? Lógicamente. ¿Habrá otro modo de entrar? Hay millones de modos de entrar, todos cerrados. Seguro que hay alguna ventana por ahí que podamos, no sé, abrir a la fuerza. Un momento, ¿insinúas que deberíamos colarnos? Técnicamente no creo que sea allanamiento si tú eres el propietario. Solo lo sería si te denuncio. Ve tú delante, colega. Pues nada. Hola. Hola, Gris. Da gusto. Dime, ¿qué tal estás? Bien, aunque estoy congelada. No me vendría mal acurrucarme junto al fuego. Sí, eso suena muy bien, la verdad. Ya no me he dejado hablar más, ¿no, bonito? A ver, aquí está Matt. ¿Qué es esto? Más.
Pues sí. Bien. Bien, 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 bien. Cuéntame. ¿Qué tal está? Está bien. Por saber. Esta lo sabe. Matt. ¿Cuánto tiempo? ¿Dura temporada? Sí. Algo así. Oye, ¿estás bien? Hay gente, ya sabes. ¿Crees que la conoces? Vale. Y aquí había un tótem, ¿vale? Que no hemos visto. Lo he pillado de suerte, o sea, quería ver qué tal el camino. Ashley está bien buena ahora. No, o sea, por aquí, digo yo. ¿Quiere algo? Parece una mosquita muerta, pero si te fijas en ella, madre mía. Ahora solo pienso en quitarle esa parca y hacer ángeles en la nieve con ella. Córtate, tío. Quiero decir, bueno, si no vas a tirártela, quizá Mike esté interesado. Oye, para ya, ¿vale? Calma. Tan solo quería comprobar que te llegaba la sangre ahí abajo. Ah, bueno, sí, claro. Pero aquí Chris le mola a las tías, le mola a Chris. Escucha, tío, mira a tu alrededor. Mira estas bellas montañas. ¿Ves al compadre? Es decir, ¿acaso puedes imaginar un escenario más perfecto que este con todas sus posibilidades erótico-festivas? Ashley y tú, por fin solos. Ya has puesto los cimientos. Ya has sido el caballero perfecto. Ahora toca entrar a matar. De acuerdo, va. Vamos a intentar que esto se acabe bien. Puede ser. Eres un cazador, colega. No tengas miedo ni piedad. No sabrá ni lo que le ha pasado. Vale, vale, lo pillo. Joder. Bueno, vamos a ver por aquí. Entonces, ¿cómo pretendemos? Ahora supongo que habrá que averiguar una manera de colarnos en el refugio. Bueno, no he dicho que tuviese un plan. Pues parecía que tenías un plan. Más te vale arreglarlo, colega. Si no, a nuestras cuatro bellas damiselas se les va a congelar el trasero y por experiencia sé que si eso pasa, nadie mojará el churro. No hay hacha. Joder, me quedo sin batería. He tenido que desactivar el GPS. Ahora que estoy fuera, donde podría darle uso real. De pistas hemos encontrado creo que una, vale, que es el sujetahachas, vale. Pero ¿qué? Me sale para interaccionar. Vaya, vaya, pero si tenemos a alguien con cerebro, muy buena. Movemos otra vez. Y ahora qué. Uy, que se cae. ¡Hala! Sí que se cae, sí. Voy a decir, se cae para atrás, pero se cae para adelante. Estoy bien. Debería haber atendido en clase de escalada. ¿En gimnasia? Sí, la clase de subir por la cuerda. Ah. ¿He sido yo? No, no lo creo. Ten, usa esto. Oye, Chris, acabo de tener una gran idea. ¿Sí? En serio. Vale, cuéntamela. Vale, escucha. Estoy bastante seguro de que he dejado desodorante en alguno de los baños. Si lo usamos con el mechero. No te sigo. ¿De qué nos vale un rolón de desodorante? Es un spray en lata. Ah, vale, ya lo pillo. Lanzallamas. Lo que les hacíamos a nuestros soldaditos. Sí, cuando los derretíamos. Se apunta con el spray al mechero y... Adiós, cerradura helada. Exacto. Ponte manos a la obra. Yo voy a arreglar un par de cosas. ¿Te apetece una breve cacería en la oscuridad? No, pero lo haré. Buena suerte, peregrino. Bueno. A ver, esto... Vamos a ver. El uso del mechero... Sí, es como la linterna, pero alumbra mucho menos. Por aquí no veo nada.
aquí hay algo. Otro lote, madre mía. On fire. ¿Qué ha sido eso? Aquí hay algo. Vale, ¿qué tenemos aquí? Estos son los keys. No percibo ir algo. No puedo chocar la luz de que se ha ido. La verdad que esta atmósfera ya mola bastante. Parte exploración. Qué guay. Creo que por aquí hay una puerta. Está cerrada. ¿Qué ha sido eso? La verdad que tela, ¿eh? Se me ha cerrado la puerta en el frente, no sé por qué. Esto parece que es la casa, ¿no? Esta es la puerta que tenemos que abrir, pero necesitamos el... Oh. Hola, Chris. Muy gracioso. Ah, ¿cómo sabías que era yo? ¿No deberías estar abriendo la cerradura o algo así? Ya voy. Perderse por aquí, pues, madre mía. Es que como se está a oscuras no veo nada. No veo nada. Estoy bajando, creo, unas escaleras. Aquí otra vez. Madre mía. Como para no perderse. Estoy recordando ahora mismo la mansión del Resident Evil 1, os lo digo en serio. A ver. Aquí hay algo. Fotografía de playa, la hemos encontrado. Coleccionable, pero yo creo que es una pista, algo de... ¿Dónde está el baño? Esta puerta no es ni para abrirla, ni estará cerrada, supongo. Es que no veo nada, entonces tampoco puedo ahí... Perdona si estoy haciéndolo mal, es que no sé para dónde hay que ir en estos momentos.
encerrada. Otra pista. Esto es de las gemelas, ¿no? Vale. Fotografía de la playa, de la graduación y retrato de la familia. Ok. Ahora estoy subiendo para arriba, por lo visto. No sé si por aquí. Esta no me cuesta. Esta se habéis olvidado de realizar. Aquí hay algo. ¿Qué es esto? ¿Eh? Vale. Un trofeo. También es una pista. ¿Hay algo más aquí o es lo mismo? No, es lo mismo. Es el trofeo, ¿vale? Lo dejamos ahí. Trofeo. ¿Dónde está el baño aquí, macho? Por aquí es por donde hemos subido. Bueno, estoy un poco perdido, solo un poco. Por aquí no se puede pasar, debería ser por aquí entonces. A ver. Perdónate ahora mismo, pero es que estoy perdido. ¿Está abierto o qué? A ver. Sí. Aquí podemos seguir avanzando. Y ahora tenemos que seguir. Vale, pues bueno, creo que con esto he encontrado el baño. Ahora hay que buscar el desodorante. Aquí una manera no está. Ahí hay un brillo. Vale, ahí está el desodorante, ya lo tenemos. Ahora hay que cogerlo. Y ahora lo cogemos. ¡Hijo de...! ¿Qué cojones? ¿Qué coño era eso? ¿Un mapache, tío? ¿Mapache cohete o qué? ¿Qué era eso? Joder. Perfecto. Otra cosa no, pero los sustitos van apareciendo. Madre mía. Gracias, gracias. Habrá una nueva función cada día. Joder. Joder, qué susto me ha dado. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Era como un oso, un tigre o algo así. Oh, pero si es un bebé glotón, es un lobezno. Un Wolverine. Pero chico, en unos años crecerás. Y lobezno apareció en este gameplay. Ay, bueno, parece dulce, que hemos llegado al hogar, dulce yo hogar. Yo no lo definiría como dulce. Oh, Dios, qué gustazo de estar dentro. Y eso que también hace mucho frío aquí. Encenderé la chimenea. Todo parece seguir igual. No viene mucha gente. Falta aquí la mitad del grupo todavía, ¿no? ¿Y aquí la policía? No ha pasado gran cosa últimamente. ¿No? Aquí llega Mike. ¿Qué pasa, Jess. ¡Hey! ¡Oh! Ponte cómodo, colega. ¿Por qué no? Claro, ¿por qué no? Coge tu botín, haz lo que quieras. Total, siempre haces lo que quieres, ¿verdad? Tranquilo, vaquero.
¿Qué cojones hacías con él por el sendero? ¿Qué? Os he visto a Em y a ti. Pillado. Con el telescopio. Antes. Fue una casualidad. Nos dimos un abrazo al volver a vernos. ¿Eso es ilegal? Sí. Claro. Perdona, ha sido un día muy largo. He exagerado un poco. Tranquilo. Todo bien. ¿En paz? Sí, sí, claro. Oh, Dios mío, qué asco dais. ¿Es que pretendes comerle toda la cara? ¿En serio, no podrías ser más disimulada? No tienes por qué marcar tu territorio, cariño. Perdona, ¿qué acabas de decir? ¿No me has oído? ¿Tenías el zorrerío demasiado alto? Parece que a alguien le jode no haber sido la elegida. Sí, has sido la mejor vaca en el desfile del ganado hacia el matadero. Enhorabuena. ¿Cómo es que puede llamar vaca a mis reina del baile? Oye, todos nos sentimos un poco incómodos, Jess. ¿Celoso? Emily es una frígida, ¿verdad? Oye, eso está fuera de lugar. Da igual. Me importa una mierda lo que pienses. Pero yo puedo pensar. Sigue con notas de mierda, zorra. Ya te arrepentirás cuando te pongas a buscar trabajo. ¿Quién necesita buenas notas cuando tienes talentos naturales que explotar? Venga. Con ese culo no podrías ni pagarte una barra de pan mohoso. ¿En serio? ¿Acaso crees que eso es un insulto? Me parece que esa zorra está colocada. Emily, para. Esto es excesivo. Esta pelea no tiene ningún sentido. Sí, dime, ¿por qué quieres pelearte por tu exnovio, eh? ¡Ya vale! No hemos venido aquí para esto. Esto no nos ayuda. Esto no es lo que quería. Si no podemos llevarnos bien ni 10 minutos, será mejor que nos tomemos un descanso. Mike, ¿por qué no echas un vistazo a la cabaña de invitados de la que te hablé? Lo veo. Sí, sí, vale. ¿Me acompañas? Mientras no esté esa zorra. Se llega por ese camino. Bueno, discusión aquí bastante acalorada. Matt ligando la parda. Al fin se acabó. Y bueno, sí. Aquí parece que se termina un poco ya. Oye, la mini George, reunión. O sea, llegamos, nos conocemos y la liamos parda y discutimos todo. ¿Y mi mochila? ¿Eh? Mi mochila, la mochilita con detalles de color rosa, la que compré en rodeo. Matt, ¿me estás oyendo? Oh, Dios mío, ¿no te acuerdas? Ay. Junto a la zapatería italiana donde compré los zapatos de tacón, donde tiraste un estante mientras babeabas con la chica del mostrador. Oye, fue ella la que me preguntó por mi chaqueta. Claro, porque le interesaba mucho tu chaqueta de graduado de diseño. ¿Por qué odias mi chaqueta? Necesito mi mochila. Ay, Dios, no te la habrás olvidado. ¿En serio crees que olvidaría la mochila? Bueno, ¿en serio? Creo que no. La habrás dejado abajo en la estación del teléfono. Venga, cielo. No tardaremos. ¿Luego podremos calentarnos? Nos calentaremos mucho. Vale. Vale, vamos. Y bueno, entonces Emily se ha dejado la mochila, o Matt, no me he enterado bien de quién. Y tenemos que ellos se van a por la mochila. Sam se va a darse un baño. Y los otros dos se van a la cabañita. Vale, pues yo creo que esto es el momento perfecto para cortar hoy. Vale, en este caso bueno, salen Mike y Jess. A mí me vale. Está muy lejos la cabaña esa. ¿La cabaña esa? Es el refugio de amor más romántico y acogedor que te puedas encontrar. Si lo encontramos. Algo me dice que estamos de suerte. Juega bien tus cartas y puede que tengas suerte. ¡Estrellas porno! ¡La vais a necesitar! ¿Estrella porno? Pagaría por verlo. ¡Qué asco! Perdonad por echaros así antes. No pasa nada. Estoy seguro de que encontraréis formas de entreteneros. Mm-hmm. Diviértete con esos enfermos. Oh, casi se me olvida. Tendréis que encender el generador para ver por dónde vais. Está oscuro fuera. Muy bien. Recibido. Creo que yo os ha flirteado conmigo. Vale. ¿Quieres que se una a nosotros? Espera, ¿en serio? ¿Qué? ¡No!
Y bueno, con estos, con este par, voy a ver aquí, con este par aquí, con Mike y con Jess, terminamos en este caso lo que sería el capítulo de hoy, ¿vale? El gameplay de hoy. Así que nada, vamos a bajar las escaleras, ¿no? Son escaleras, os decía, vale. Y bueno, aquí terminamos el capítulo de hoy, aquí terminamos. Espero que os haya gustado hasta este momento el juego. La verdad que llevo 3 capítulos y... O sea, no del juego, sino de gameplay, de mi serie. Llevo 3 y bueno, la verdad que de momento pocos sustos. Los que han habido han sido de chorradas. O sea, siento el salto que he pegado con el glotón, pero es que ver a Wolverine pues siempre impone. Y bueno, en este caso nada, a ver qué, cómo sigue la cosa. Seguiré ahora grabando, pero voy a partirlo en 2 vídeos porque realmente, por el tema del tiempo de subir a YouTube y todo eso, movidas varias. Así que nada, dadle a like, comentad aquí abajo si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal si no lo estáis. Y nada, chicos, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo, se despide Josh Herrero.